Experimento. El agua que camina. Para nuestro experimento vamos a necesitar 7 vasitos de plástico transparentes para no cortarnos. Colores vegetales primarios, lo que es rojo, amarillo y azul. Agua. Y unas toallitas de cocina. Los vasos los vamos a llenar con agua, pero solamente va a ser uno sí y uno no. Van a ser 4 los que les vamos a poner agua y el intermedio va a quedar vacío. Vamos a usar el colorante, vamos a poner unas gotitas. Unas 7 gotitas. Rojo, amarillo, azul y nuevamente vamos a utilizar el rojo al final. Unas cuantas gotas, con eso es suficiente. Y enseguida las toallitas las vamos a colocar en el vaso que tiene agua y otro en el que no tiene. Así con todas. Empezamos a ver cómo el agua empieza a ser absorbida por las toallitas, ¿verdad? Y ahí vamos a dejar nuestro experimento por un tiempo. Vamos a esperar unos minutos y volvemos en un rato. El líquido empieza a viajar a través de las toallitas de papel y los vasos que no tienen líquido empiezan a llenarse poco a poco. Hay que tener paciencia, ya que el proceso puede tardar unos minutos. Después de un rato, vemos cómo los colores se van mezclando y van formando un arco iris. Finalmente, así queda nuestro experimento. Si te das cuenta, el agua se transportó por todos los vasos. Esto sucede debido al efecto de la gravedad. Como vemos, la ciencia es muy divertida. Si te ha gustado, te invito a que lo practiques en casa.